El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, acompañado del delegado especial del Centro Logístico de Ayuda Humanitaria de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Juan Carlos González González, han firmado el proyecto denominado Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Humanitaria Internacional, el cual tiene un coste total de 15.000 euros, de los cuales 10.000 euros han sido aportados por el Consistorio Capitalino. El proyecto pretende llevar a la población en general, al ámbito educativo y a los agentes económicos, sociales e institucionales la información básica acerca de las emergencias internacionales que ocurren en el mundo, la cultura de la solidaridad y ayuda humanitaria. Otro eje fundamental es, con el apoyo del programa PROA 2020, convertir a Las Palmas de Gran Canaria en capital atlántica de la solidaridad y ayuda humanitaria por la proyección interior y exterior que le da la actividad que lleva a cabo el Centro Logístico Casa África y la próxima instalación del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Finalmente, se estima un total de 2.500 beneficiarios directos y más de 12.500 indirectos, teniendo en cuenta el efecto multiplicador que daría lugar en su ámbito de relaciones. Creemos que este ayuntamiento ha entendido la importancia de lo que es este proyecto. Hoy nos encontramos aquí para firmar un convenio que se llama Las Palmas de Gran Canaria, Plataforma Humanitaria Internacional. Creo que lo indica todo el nombre del proyecto. Para nosotros, la sensibilización es un eje muy importante. ¿Por qué? Pues porque facilita todo nuestro trabajo principal, que es el envío de ayuda humanitaria. Este programa de sensibilización está basado en tres pilares. La educación en valores universales, conceptos como pobreza, como solidaridad, como dignidad humana, muy importantes hoy. Información del centro, es decir, información de lo que suponen los materiales que se envían. Información acerca de los procesos logísticos y la dificultad que tiene a veces en los envíos. Y por último, indicar que estamos haciendo envíos continuamente y que ellos plasmen y vean los envíos. El continente africano es la base de nuestros envíos, pero no obvia el que se pueda realizar envíos a otras zonas del mundo. Y por último, facilita lo que sería la captación de recursos para precisamente disponer de materiales para estos envíos. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria nos viene colaborando desde la inauguración, desde el año 2009, y esta corporación incluso nos ha aumentado levemente la cuantía económica, de lo que agradecemos. Y esto nos sirve para elaborar materiales. Aquí hay un montón de materiales. De hecho, los paneles que tenemos detrás es tipo de materiales que hacemos. Hacemos folletos, vídeos, es decir, hay un sinfín de materiales de sensibilización. Por otro lado, destacar que entre 1.500 y 2.000 personas pasan por el centro anualmente. Estamos hablando de casi 70, 100 colectivos al año. Muy importante que los colectivos ciudadanos se engarcen a esta labor. Y también somos referentes a nivel institucional. Tenemos innumerables visitas de administraciones, de embajadas, de programas y agencias internacionales. Es decir, que esto a nivel institucional también coge auge. Yo creo que es importante destacar que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad humanitaria, una ciudad donde la plataforma logística humanitaria empieza a consolidarse. La instalación al lado del Programa Mundial de Alimentos y nosotros. Y yo creo que si en un futuro, quién sabe, si vamos más allá y podríamos ya hablar de plataforma solidaria de cooperación internacional más que solo el envío de ayuda humanitaria. Indicarles solo que siempre necesitamos muchas personas, necesitamos cómplices humanitarios y ustedes, los medios de comunicación, podrían ser precisamente esos cómplices. Gracias. Que nos acompañan tanto de Cruz Roja, Cruz Roja Española, de Cruz Roja Internacional, que me tienes que explicar exactamente, Juan Manuel, cuál es ahora tu función dentro de lo que es la organización, pero sin duda es un honor, ¿no? Contar con tu presencia en la firma de este convenio. Claudio Rivero, concejal del Ayuntamiento, director de gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a cuyo cargo directo
pues enmarca este convenio y a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo único que hace es estar a la altura, procurar estar a la altura de la responsabilidad, del tremendo honor de contar entre nosotros, de tener entre nosotros en nuestra ciudad y en nuestro puerto de este importante centro logístico que se escapa del ámbito local, que se escapa incluso del ámbito nacional y trasciende realmente, convirtiéndose en uno de los puntos neurálgicos más importantes de toda la organización de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organizaciones humanitarias de primer nivel en el mundo. Por lo tanto, aportamos nuestro granito de arena. Yo confío que con la aportación que realizamos, que desde luego nuestro compromiso, nuestra vocación es mantenerla en el tiempo, pues ayudemos efectivamente a divulgar, a dar a conocer los objetivos que este centro logístico tiene y, en definitiva, como digo, que esa confianza depositada en nosotros por parte de esta importantísima organización internacional pues no se vea defraudada, sino todo lo contrario, que ayudemos realmente a cumplir los objetivos. Sin duda, porque los valores, los principios que inspiran y que materializan realmente esta actividad lo merecen. El que podamos realmente traer a este centro a tantas personas a lo largo del año, instituciones, colectivos, y educar y transmitir y dar a conocer la labor humanitaria que Cruz Roja realiza, me parece que realizamos en ese sentido también una labor pedagógica, una labor de sensibilización acerca del desarrollo de una serie de valores que a veces olvidamos y hoy más que nunca debemos tener presente. Pero es que a mayor abundamiento, este centro logístico cumple, refuerza, visibiliza la posición geoestratégica que Las Palmas de Gran Canaria tiene, que su puerto tiene, y su ayuntamiento y su alcalde está trabajando para proyectar realmente ese carácter internacional, el de la ciudad, en distintos ámbitos, en el ámbito logístico, en el ámbito tecnológico, en el ámbito también humanitario, al que contribuye de una manera importante la presencia de Cruz Roja Internacional y del Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU, en nuestra ciudad. Por lo tanto, estamos, en términos económicos, en términos de liderazgo de nuestra ciudad y de nuestra capital, ante una vertiente absolutamente extraordinaria, absolutamente importante, que trasciende de verdad, insisto, nuestras fronteras y nos debe llevar a convertirnos en una capital europea de referencia en África Occidental. Y a ello, insisto, contribuye de una manera importante el pilar, la columna, la línea humanitaria que desarrolla Cruz Roja Internacional en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, insisto, creo que la ciudad, su ayuntamiento, estamos realmente encantados, de verdad, por todas estas razones que he comentado, de firmar hoy este convenio, que me permite, por otra parte, también conocer personalmente las instalaciones, las magníficas instalaciones que en los últimos años pues ha desarrollado Cruz Roja en esta zona del puerto, y que estoy deseando ahora conocer a partir de que lo diga Juan Carlos González, delegado especial de este centro logístico de la Cruz Roja en Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que la cantidad es una cantidad modesta, tampoco vamos a... Pero bueno, pone de manifiesto el compromiso y el deseo de lejos de disminuir, pues intentar en la medida de lo posible estar a la altura, ¿no? Por eso yo decía que es una aportación modesta a una ingente labor que realiza Cruz Roja, pero creo que con este importe pues conseguimos los objetivos que en materia de divulgación la entidad se propone, ¿no?, en lo que es la población local. Yo creo que eso nos permite también enraizar, ¿no?, darle que los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, también de otros municipios, se sientan orgullosos, primero que conozcan y en segundo lugar que se sientan orgullosos de la labor que realiza Cruz Roja
desde Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que esto es un motivo de afianzamiento, de enraizamiento, digamos, de la labor que realiza Cruz Roja y de la labor, entre comillas, que realiza la ciudad al servir de plataforma, efectivamente, para divulgar esa labor para proyectar esa labor hacia todo el mundo y particularmente hacia el continente africano, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que los ciudadanos de Gran Canaria conozcan, valoren y quieran y se enorgullezcan de la labor que estamos realizando. Es un convenio que se firma anual, pero ya he manifestado nuestro deseo y compromiso que, vamos, siempre se dice aquella coletilla de mientras las disponibilidades presupuestarias lo permitan, ¿no?, que a veces se utiliza la política de una manera como arma arrojadiza, pero en definitiva lo que quiero decir es que mientras las cosas vayan razonablemente bien, aunque no van precisamente muy bien, pero bueno, quiero decir que es una cantidad que nuestra vocación es mantenerla a lo largo de los próximos años, ¿no? De todas las visitas y colectivos que nos visitan, intentamos siempre transmitir lo que le indiqué, pues valores, los procesos que hacemos, la ayuda humanitaria, y puntualmente se organizan actividades en la isla, actividades donde las organizaciones no gubernamentales exhiben, pues en ferias están, materiales, trabajos que también vamos, pero fundamentalmente está basada en el centro y en el trabajo que se realiza con las visitas de los ciudadanos y colectivos al centro. Dense en cuenta ustedes que nos visitan muchísimos colectivos de todo tipo, estudiantes, colectivos culturales, instituciones, es decir, tenemos siempre una colaboración continua con diversidad de colectivos que muchas veces cuando existe una petición o solicitud de envío de ayuda humanitaria son colectivos que están siempre a pie de página para ayudarnos. En emergencias, como ha ocurrido, tsunami, Haití, es decir, donde hemos colaborado en la última de Haití, pues hay un montón de colectivos ciudadanos que son la base de nuestra ayuda. Sin ellos sería imposible que Cruz Roja Española pudiese enviar ayuda. De Pakistán, de la India, o sea, son la Federación Internacional de la Cruz Roja y Cruz Roja Española licitan y traen envíos desde los proveedores en sus lugares. Tenemos de Alemania los depósitos de agua, es decir, que hay de muchos lugares. ¿Y qué productos son los que normalmente tenemos en la...? Principalmente, ya lo veremos abajo, serían productos como tiendas, depósitos de agua, mosquiteras, toldos plásticos. Tenemos potabilizadoras de agua, tenemos un sinfín de materiales básicos en logística para cuando ocurre un desastre tener las primeras necesidades cubiertas. Siempre estamos hablando de no alimentos y no medicina. El resto, y prioritario para una familia, están basados en sistemas familiares de 5 personas en un proyecto FERA, que es a nivel internacional, conocido en lo que es la cooperación internacional, en la cual se envía ese material y facilita el que una persona sin nada tenga esencialmente lo básico para empezar a subsistir. Y la presencia aquí en Las Palmas del programa mundial, que conste que no soy periodista, pero es que me entra mucha curiosidad. La presencia aquí en Las Palmas del programa mundial de alimentos, por una parte, y del Centro Logístico de Cruz Roja, genera algún tipo de sinergia. No hay duda, porque en el terreno las ONG somos prácticamente las mismas. Es decir, en el terreno no existen a veces una ONG y otra ONG. Trabajamos al unísono, muchas veces tenemos papeles o roles, por así decir, y cada institución ejerce su rol. Y el Programa Mundial de Alimentos fundamentalmente ejerce un rol de alimento. Para Haití, que salió precisamente de este centro, es decir, estamos a actuar en cualquier lugar del mundo eficazmente. Antes de la inauguración del centro aquí en Las Palmas, ¿desde qué otros centros se enviaban esas, por ejemplo, para África? Este centro, son 5 naves ahora mismo, una de ellas, la tercera, la tenía Cruz Roja desde unos años anterior. Estamos hablando que la ayuda humanitaria no es la primera vez que se hace desde estas naves, una nave en concreto. Y después, Cruz Roja Española dispone también de otros centros logísticos. Hay uno en Madrid, hay otro centro en Valencia y hay otro en Cataluña. Es decir, que disponemos, este es el más cercano geográficamente, a África.
Y este es un centro de Cruz Roja Internacional, acordarse que es uno de los 4 centros logísticos que tiene la Federación en el mundo. Los otros son de Cruz Roja Española y actúan solo Cruz Roja Española. Este actúa también la Federación Internacional, que es quien nos marca pautas y con quien colaboramos para enviar ayudas a nivel mundial. En este año todavía no tengo los datos, pero hemos enviado como 7 envíos. Del año pasado sí le puedo indicar que se enviaron 470 toneladas y fueron 11 envíos. Entonces, a lo largo de toda la historia, por así decir, del centro, del año 2009, ya pasan de 40 envíos. El año pasado, sin ir más lejos, pues la situación de Costa de Marfil, que hubo una guerra civil, pues nosotros atendimos a población desplazada, no solo en Costa de Marfil, sino en toda la zona limítrofe. Es decir, que siempre los recursos principales son de Federación Internacional y de Cruz Roja Española y puntualmente solicitamos a la población ese tipo de ayuda. Sea conocido por los jóvenes, por los niños, que puedan despertarse vocaciones de voluntarios y humanitarias, etcétera, etcétera, y que realmente los ciudadanos reconozcan esta institución como propia, esta labor que realiza el Centro Logístico, forma parte de la labor divulgativa que formalizamos, ¿no?, hoy. Y con el paso del tiempo realmente los canarios sientan como propia esta institución. A mí me parece que ese sería el objetivo principal al que debemos aspirar.